Esto no le toca solo a los compañeros taxistas de Posada ni de Misiones, sino en todo el país. Hay en otras provincias donde el 50% del parque automotor taxista están parados. No hay movimiento en la calle, no hay aumento para los trabajadores, en especial la parte administrativa, que es prácticamente el 70% que mueve el servicio de taxi. Imagínate vos que ya se está hablando de un 15% aumento en el combustible. Es impredecible. Acá se levantan en la mañana, toman un café y te dicen, y si le metemos un 15, 20% al combustible total, ya como viste, como ya no estamos por ahí, me parecería que esa es la opinión, porque el aumento de combustible es el que eleva y encarece todo. Entonces nosotros por ahí después de las elecciones iremos por una revisión semestral, en una actualización para julio de tarifa, pero que ya queda abierto, ¿no? Sin otra vez presentar nota ni ir a audiencia pública allá para el mes de noviembre, aproximadamente entre un 15 y un 20% más. O sea que ya queda estipulado la tarifa, que sería, en particular, sería como ir a dos veces.